Muy buenas noches a todas, a todos ustedes. Quiero agradecer la invitación a don Juan Luis Cebrián, presidente del grupo PRISA y por supuesto del país. Todavía como que me estoy moviendo después de la realidad virtual y de este paseo que disfrutamos en una nueva forma de comunicación muy interesante y que verdaderamente absorbe. Saludo también al distinguido embajador de España en México, y por supuesto a los directivos del país, a los socios mexicanos del país, a los corresponsales, a quienes aprovecho para agradecer toda la labor informativa hacia la Ciudad de México y de la Ciudad de México. Para nosotros es muy importante la presencia del país para estar bien informados de muchas de las cosas que suceden en el mundo. Ya veíamos la potencia que tiene, de cientos de países, de millones de seguidores y por supuesto de innovación también, porque ahora estamos hablando de innovación, innovación en el periodismo, innovación en la forma de transmitir esa información periodística, innovación en la política, innovación en los resultados, innovación en muchas cosas, y yo creo que el país será testigo de muchas otras cosas que estarán sucediendo pronto en nuestro país, en México. El país testigo de nuestro país, y eso me parece que será algo muy importante, porque con esta gran capacidad que tiene de información, nosotros estamos y estaremos transmitiendo al mundo todo este acontecer, el acontecer del día a día. México está frente a una realidad distinta después de la elección en Estados Unidos y debe tomar cartas en el asunto de manera pronta. Estoy seguro que el país, ahora me refiero a nuestro país, habrá de hacerlo de manera oportuna. Y también estoy seguro que el país, y ahora sí me refiero al diario El País, habrá de dar seguimiento también puntual a todas estas acciones. El país ha informado durante 40 años y hoy estamos aquí en nombre del gobierno de la Ciudad de México uniéndonos a los parabienes de una labor informativa que muchas veces nosotros desde la política decimos es que queremos que el periodismo sea objetivo. Y dice un buen amigo mío que lo que menos hay en el periodismo es ser objetivo, porque cada quien tiene su propio estilo y cada quien imprime su sello, y me parece que el país tiene su propio sello, que aquí se ha hablado mucho de cómo se disfruta. Hoy la capital de la República se une a esta celebración. Deseamos que haya muchos éxitos más. Saludamos a todas las distinguidas personalidades que se han dado cita en este bellísimo recinto de nuestro país, en este patrimonio cultural, y saludamos también a todos los que colaboran en el país, desde las diferentes formas y desde las diferentes áreas de atención. Se ha hablado de cultura, se ha hablado de deporte, se ha hablado de política, se ha hablado del acontecer de la sociedad misma, de todo lo que implica la comunicación humana, y eso me parece que es un gran mérito del diario El País. Estoy seguro que seguirán convidándonos a otros muchos cumpleaños, a otros aniversarios, y a usted, señor presidente, pues todo nuestro reconocimiento, porque siempre tiene que haber una cabeza, un director de rumbo para que todo lo demás vaya bien, y vaya que va muy bien. Así que muchas felicidades y muy buenas noches a todos.